Na procura de consolidar as boas sensacións, Obradoiro deberá amosarse ante o Gran Canaria como un equipo serio, moi unido, que tire de encerado cando sexa necesario e co apoio incondicional do SAR, como ven sendo habitual, porque o rival desta tarde non é un dos secundarios da Liga. É un super equipo, un equipazo, é un equipo de los grandes. Eu creo que para competir con, pues a lo mejor por encima de ellos está Barcelona y Real Madrid. Yo creo que lo demás le está a la altura de cualquiera de estos equipos. Os canarios, coas dúbidas de Hendrich e Pašenić e a baixa segura de Planicic, xa adestraron en Santiago logo do seu partido en competición europea. Moncho Fernández tirou de retranca para explicar que non lles vai pasar factura xogar en dúas competicións. De todas formas, las cifras de la Eurocup, que es donde tienen que hacer los viajes más largos, demuestran que les está pasando factura, ¿no? Porque solo promedian 98 puntos por partido. Entonces, bueno, lógicamente creo que le está pasando bastante factura estos viajes. Os de Luis Casimiro son un dos equipos máis agresivos en defensa deste campeonato. Haberá que ter unha boa selección de tiro, control nas perdas e non conceder canastras doadas. Tenemos mucha ganas, ¿no?, de jugar en casa y tener otra vez esa conexión con la afición, ¿no? Que, bueno, nunca la hemos perdido, pero sí es verdad que después de una victoria pues se afianza un poco más. A xoito no SAR, outra pedra no camiño para seguir sumando e manter Obradoiro no rego dos triunfos. Moncho Fernández describe o Gran Canaria, o rival de mañá no SAR, como un equipo inaccesible. Los últimos partidos de ACB, uno lo han ganado por 50 y los otros dos por 20 y por 20. O mesmo tempo, tampouco admite que Obradoiro vai a salta la pista xa derrotado polo vixente campeón da Supercopa, pero vai necesitar dunha xesta. Seguro que alguna vez viñaches aquí e viches como llegábamos a Barcelona ou a Málaga ou a outro equipo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a facer todo o que este na nosa man para gañalo. Xa demostramos outras veces que somos capaces de competir, pero temos que ter un nivel de intensidade moi grande, porque por aí é onde vai estar a batalla deste partido. O Gran Canaria leva dous días adestrando en Santiago. Viñeron directos desde a vitoria europea en Macedonia e con problemas físicos nos seus tres pivotes principais.